el canal Sean Juicer Tru, nuevo vídeo, y en esta ocasión os traigo una nueva táctica para utilizar en el nuevo mapa de Rainbow Six. Yo la llamo la técnica del cazador, la técnica de la cazadora, también podríamos llamarlo la técnica de la rata escondida, lo que vosotros queráis, yo la llamo la técnica del cazador, ¿vale? Ahora vais a ver por qué. Antes de nada, os agradecería un like como siempre y que si no estáis suscritos, os suscribáis para apoyar al canal. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece esta táctica, si os gusta, si no os gusta. Yo os digo, al principio los vais a pillar casi seguro si no se la saben. Esta táctica es la hostia. Lo dicho, perdonadme por estar estos días desaparecido por el tema del cosplay, ¿vale? Estoy muy liado, aún así he parado un poquito para echar unas partiditas y probar esta táctica a ver si funcionaba y efectivamente funciona. Y lo dicho, aquí la tenéis y espero estar más activo durante esta semana en el canal. Así que lo dicho, dejar un buen like si os gusta y como siempre ponerme en los comentarios qué os parece. Os dejo con el vídeo. Hay que proteger el contenedor. Vale, chavales, vamos a probar la táctica. El furor es la cazadora. La cazadora, ojo. A ver si nos sale, porque como salga, veréis tú qué risa. Es una táctica para cazar al enemigo, ¿vale? O sea, no se lo van a esperar. Igual que haría un cazador poniendo trampa. No se lo van a esperar, ¿vale? Y deberían de tragarse, pero veremos a ver si sale. Si se sabe la táctica como es, voy a durar 0 coma. Pero si no se la sabe, lo vamos a hacer easy, por decirlo así, ¿vale? Lo malo es que tienen que entrar todos a la vez, porque si no, uno a uno va a ser más complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. La cosa es que os quedéis con el cáncer de cómo se hace. Más que no os voy a enseñar esta táctica. Va, vámonos. Salimos por aquí, corremos hacia la escalera. Ahora mismo, ya, si saben cómo es la táctica, saben dónde estoy. Pero vamos a intentar, vamos a ver si se la saben. Ponemos esto aquí. Segurísimo. Si no, pues ese hombre se va a comer ese cepo. Ese no se la sabía. Me ha visto. Me he quedado en mitad. No hace nada. Esta se la sabe, ¿eh? Ese no, pero el otro sí se la sabe. Vale, se muere. La trampa, ¿eh? O sea, no se la han llegado a comer, pero bueno, la trampa funciona. Le ha roto la granada de... Tiene que haber otro. Vamos a esperarlo. Ahí. Ahí seguro, es que no me quiero mover porque sé que en el momento que me mueva... Muerto. Hay otro más, yo creo. Pero nos vamos ahí. Vamos ahí a punto. Vale, nos vamos a punto. Fijaros, esa es la táctica, ¿vale? O sea, lo que pasa es que no he puesto los otros cepos porque ya estaban ahí, han llegado rápido, ¿vale? Si no, pongo los dos cepos y alguno ya os digo y se lo come, porque no se lo espera. O sea, ¡ay, ay, ay, ay! Casi me revienta el cabrón. Hablando y no he escuchado nada. ¿Vale? Vamos a meter un cepo aquí. Y el otro en objetivo. Fijaros la táctica, ¿eh? O sea, la táctica es la polla. Bueno, se la carga este. Casi me hago Lace. Vamos, si mato a ese, me hago hasta Lace. Es la hostia. O sea, esta táctica, si se la sabe, que se la sabían y aún así no hemos sobrepuesto a ellos. Es complicado porque si te pusieran de los dos lados a la vez, sabiendo que tú tienes que estar ahí. Sí o sí, o como iba a hacer Sledge, tirarme una granada, lo que pasa es que lo he visto y me lo he cargado, pero esa táctica es muy buena. Ya os digo, esa táctica de verdad es que no falla. O sea, si saben dónde está y se sincroniza y lo hacen a la vez, sí es más fácil de que te maten, ¿vale? O que te maten. Pero les hace perder tiempo también. O sea, me gusta esa táctica, me gusta. La de la cazadora. Me pasa ya, tío, no he podido... engancharlos con el cepo, pero bueno, los he cazado, que es la cosa es cazarlo. El primero no se esperaba ni de coña que estuviese ahí, los otros ya sí, porque han visto al otro morir y han ido con más tiento, pero aún así han caído. Así que ahora vamos a ver cómo sale el ataque. Vale, vamos a dronear a ver dónde está. Yo digo, en Ranked lo he hecho ya varias veces y se la han tragado. O sea, es que se la tragan.
Tragan porque no se esperan eso. O sea, todavía la gente no se lo sabe. Hay mucha gente que no se lo sabe y otra que sí. Así que espero que cuando veáis este vídeo ya no os lo hagan tanto. Ya sirve tanto como para hacerlo como para defender. Siempre que se pone una cosa de esta, te ven las dos cosas, ¿vale? Te ve cómo defenderse y cómo atacarlo. Así que nada. Ya sabéis que si veis tíos corriendo por ahí por el mapa que os salen, seguramente vayan a hacer eso. Vamos a quitar el drone. Cabeira, bueno, sí, de casca. Alto, de ese impacto. Vamos a intentar cruzar un poco, a ver si nos sale. A ver, veis, esto no va a pasar porque no sabemos ni dónde es. Madre mía, va, que no te había visto. Llevo súper lagado, tío. Llevo súper lagado el juego. No sé qué coño me pasa. A la escalera. Vamos a hacer una cosa. El drone lo vamos a asegurar. Creo que está en la escalera. Creo. No lo sé seguro. Call down. Está ahí, en la escalera. Deformer. Si no me dices dónde estamos, más huevo. Objetivo. Pero dónde está el nota S. Aquí a la derecha, pero tengo que cubrir puerta por si viene a Billy. Y Twitch, a ver si me lo saca. Ahí está. Vale. ¿Hay alguno más? ¡No! Le iba a hacer cuerpo a cuerpo. Me ha pillado, tío. ¡Ah, pillado! ¡Qué pena! Voy a hacer cuerpo a cuerpo acá, hasta me lo había marcado Twitch bien. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, no ha podido ser. Madre mía, se ha perdido. Madre mía, no me lo quiero, chavales, que al final hemos perdido. Se han quedado los dos contra uno y se le ha hecho el BG. El pobre BG estaba más perdido. Yo creo que es nuevo en este mapa o algo, porque no es normal. O sea, está dando vueltas, se ha quedado ahí dando vueltas todo el rato. Pero bueno, no ha podido ser. En fin, chavales, vamos a intentar hacer otra defensa. Vamos a pillar esta vez a Info. A Doc. Aseguren la sala. Debemos proteger. Madre mía, la gente con querer expulsar a otra gente, tío, la que tiene el día. Vamos, a pasar por aquí. Me han querido expulsar a mí también, durante la preparación. No sé, será por hacer descarga, yo creo. Será por eso, yo está con. En fin, vamos a ver, chavales, cómo sale esta rodilla. A ver si me acuerdo dónde estaba la otra zona. Por aquí, no, era abajo. Ahí por donde sale, gente. Echan. A la izquierda. Será detectado si permanece en esta zona. Pero van por arriba, ¿no? Van a ir por arriba. Ha entrado en una zona bajo control enemigo. Abandónela. Mamá huevo. Si se queda en esta zona, le detectará él. Va a entrar por arriba. Este tío es tonto. Ya lo hago. Madre mía, lo van a ver. Me va a joder a mí mismo. No pasa nada. Vale, entra. Buenísima esa. Han entrado por detrás. Soy la polla. Creía que por detrás estaba alguien de los nuestros, pero no. Así que vamos al siguiente ataque, lo que sale. Vale, uno contra uno, chavales. Vamos al Lesio, lo que hace, si se la saca o no se la saca. Vamos, Lesio, en tu poder, compañero. Luego aquí había otra que. Hostia, tenía que haber hecho esa. ¡Ay, tenía que haber hecho esa! Aunque me hubiese quedado en objetivo todo el rato, pero aquí hay otra táctica muy buena. Toma, niño. Bueno, si defendemos otra vez ahí, vamos, hemos perdido. Vamos a atacar ahora, voy a intentar hacerla rápida. Si podemos defender ahí otra vez, vais a ver una táctica. Ahora, tú quieres design. Ya va. A ver si. Bueno, creo que era ahí, no estoy seguro. Ya, vamos a pillarnos a si intentamos rusear. Vale, chavales, droneamos, vamos a ver dónde están. No
intentar hacerla rápida. A intentar, repito, intentar hacerla rápida. Si me cazan, poco podemos hacer, como antes, tío. O sea, me esperaba que hubiese alguien defendiendo por la parte de atrás, pero no. Y me la comí. Me la comí enterita. Así que nada, vamos a ver cómo se da esta ronda. Vamos al lío. Intentamos el ruseadito rápido. Si sale bien, si no, pues morimos y vamos por culo, chaval. Okay, vamos a una casa o no vamos a cantar la cabeza. I'm go. Vale, ya aseguramos. Vale. Lo que os he dicho. Ataque rápido a zona. Por eso mucha gente no le gusta jugar en zona. O sea, asegurar la zona porque como no haya nadie en el objetivo, has perdido la partida super easy. Ya lo habéis visto. Ellos rápido, objetivo, pa, 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 toma por culo, partida ganada. O sea, ya está. No tiene más. No hay más. Ahora vamos a intentar hacer la misma de antes, ¿vale? O sea, la misma del principio, a ver si nos sale. O sea, no creo porque ya van a saber todo el rato dónde estamos, pero bueno, si sale, ojo, ahí lo tenemos. Si no, pues morimos rápido y se acaba el vídeo y hasta luego, no pasa nada. Pero bueno, vamos a intentar hacerla más que nada para que la veáis otra vez de nuevo. Aunque ya la tenéis al principio, pero bueno, porque la veis otra vez. Vale, aquí... El caso es que voy a ver primero si se queda alguien en objetivo. Porque no quiero que nos hagan lo que hemos hecho nosotros. ¿Entendéis? Así que veremos a ver. Si se queda gente, nos metimos, me voy. Si no, me doy la vuelta y ya está. No pasa nada. Estoy dando más vueltas que vale, la puerta, no. Hombre, estoy cerca de objetivo, en realidad. A unas malas. Bueno, cerca no, cuando me vaya estoy a tomar por culo. Pero bueno. Bueno, intentamos, ya está. Si sale bien, si no, pues nada. A ver si me corto ya los putos pelos, tío. Madre mía, estoy con el frío tan asqueroso. Esa cámara es muy buena. Aquí, tío. Rápido. Los atacantes están rápido. Corre. Lo que os digo, no os da tiempo a que os maten. Por muy rápidos que sean. Ponemos esto aquí. Misma táctica, o sea, es exactamente igual. Esto aquí. Esto aquí. Aquí me van a ver, ¿vale? Esto. Got it. Vale, uno al suelo. Otro al suelo. Vale, estamos aquí. Creo que está arriba. ¡Ay, qué cabrón! Más faqueado. Más faqueado se lo iba a comer, ¿eh? O sea, se la comía. Se la comía entera. Lo iba a hacer al cuchillo, tío. Más faqueado, la he hecho muy bien. La he hecho muy bien, la he hecho muy bien. ¡Ay, qué pena, chavales! Pero bueno, ya habéis visto la táctica. O sea, aún sabiendo que estamos ahí, no sé si llevaba alguien con granadas, pero... Si hubiera utilizado una granada, a lo mejor me sacan. Pero bueno, es lo que os digo, se pone. Aún así falla muchos tiros. He tenido, entre comillas, suerte, ¿vale? Vale, chavales, hemos ganado, se había cargado uno, pero bueno, Lesion lo ha matado. Así que, chavales, lo dicho, ya habéis visto una nueva táctica en este mapa, que ya habéis visto, se la han comido dos veces. Por norma general se lo van a comer una. La segunda vez, lo más seguro es que te reviente. Además, fijaros, aquí tenemos a Frost, la cazadora, con esa táctica para cazarlo. Así que, chavales, muchísimas gracias por ver el vídeo, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros a todos aquellos que no estéis. Déjame en los comentarios qué os parece esta táctica y, como siempre, nos vemos en los próximos vídeos directos. Hasta otra.